Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. Les dije la semana pasada que íbamos a estar en Punta del Este el próximo sábado y aquí estamos. Estamos en las cumbres de la Ballena y particularmente vamos a compartir todo este viaje a Punta del Este con un afamado paisajista de trayectoria no solo nacional sino también internacional, como es el caso de Roberto Muglieri, quien amablemente va a ser de guía y es quien nos va a mostrar todos sus diseños en Punta del Este. Diseños en los cuales no se puede perder un detalle, se los aseguro. Y voy a arrancar pidiéndoles disculpas por el estado de mi voz, pero realmente trataré de hablar lo menos posible, que hable mucho más Roberto, pero bueno, tengo un estado gripal importante y trataremos de alguna forma de que Roberto les cuente todo este itinerario. Pero ¿qué les parece si entramos aquí, a su refugio, su jardín? Bueno, Roberto, un placer y muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu jardín, ¿no? Vos sabés que es un gusto y como ya te comenté, que hace tiempo que te esperaba. Sí. Contame un poquito, ¿qué evolución tiene este jardín? Bueno, este jardín tiene más de 12 años. Lo llamamos el Parque de la Percepción, porque por el lugar donde está emplazado fundamentalmente y por la intencionalidad del proyecto, es un jardín para percibir. Se percibe en distintas épocas del año, por los colores, por el tacto, el tacto a través de los pies al pisar, los sonidos, el sonido del agua, el sonido de los pirregullos. Yo siempre te insisto en esta visita de ustedes, que estamos en el inicio del otoño. Totalmente. Entonces hay escasa floración, por ejemplo en primavera, todas las crasas argentas que cubren todos los grandes macizos de bordes florecen con espiguitas blancas, entonces todo muy níveo, por ejemplo. Perfecto. Los azareros, los pitos por un nana, topiados en sus macetas y en sus columnatas, de alguna manera, al tener azares, exhalan un perfume que es muy agradable, muy delicado. Los eleagnus rastreros grises, que son los eleagnus agustifolia, también tienen un perfume a azar, sí, que es exquisito. Y toda esta cosa, esta trama, se va sucediendo a lo largo del año. Y además estamos en un cerro donde no ascendemos, sino que todo el parque es un descender. Entonces vas a ver... Como que te va sorprendiendo en el andar este jardín también. Y vamos pasando por distintos lugares, con distintos nombres, con distintas sorpresas. El objetivo fundamental del parque es estimular la capacidad de asombro nuestra. Aquí donde nos ubicamos también es muy interesante los buxus, podados, ¿son buxus? No, son ligustrinas. Ligustrinas sinensis. Ah, pensé que eran. Son todas ligustrinas sinensis y los topiarios en globo son pitos por un nana. No tenemos boxus. El boxus no tiene muy buen comportamiento frente a la niebla del mar, frente a la salitre y al aire marino. Perfecto. Y la ligustrina en su primera etapa no tiene buen comportamiento, se acomoda, se adapta y luego de esa adaptación, fíjate el verde comienza que tiene. Y ojo, este verde en otoño, imagínate lo en primavera, hablando, ¿no? Sí, imagínate lo en primavera. Y comenzamos. Entonces, como que nos vamos metiendo, descendiendo por una estructura culturalizada en medio de un bosque que es tan agreste como lo que ves, ¿no? Totalmente. Y, en cuanto... y estas columnatas van a ir marcando ángulos visuales que luego vamos a ir cruzándolos, porque esta columnata con esta y otra que está por allá abajo hace pandán, son ejes que van dividiendo los sentidos, el sentido de donde uno se planta para observar, ¿no? Los lugares donde uno se planta para observar. Fantástico, ¿qué te parece si comenzamos suavemente? Empezamos a recorrer, empezamos a recorrer, si quieres nombramos las especies que nos acompañan, ¿no? Empecemos a recorrerlo y lo vamos viviendo. No matter what to do, I gave my heart to you, and I'll always give it to you.
continuamos descendiendo, internándonos en el bosque, y tenemos macizos de cangea que nos van acompañando, juníperos que se van escapando por los bordes, y mucho cerco topiario. ¿Por qué? Porque el cerco topiario marca el contraste entre una intervención y una mano de obra muy dedicada y una naturaleza muy efusiva, invasiva y suelta. Ese contraste lo vamos marcando todo el tiempo. Y esto se llama... ¿Cómo? El terrible mantenimiento de esto, de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo manejas? Este jardín es un jardín de alto mantenimiento. Así como nosotros vimos uno intermedio, vimos o vamos a ver uno de bajo mantenimiento y muy metido dentro de las tramas y las posibilidades que ofrece el ecosistema, este no, este es un jardín de mucho mantenimiento. Pero también, ¿qué sucede? Este jardín es mi vidriera. Si vos tenés una boutique, ¿qué haces? Preparas muy bien tus modelos, iluminás muy bien de noche, ¿no es cierto? Este es mi vidriera, o sea, que si bien tiene 12, 13 años de antigüedad, es un jardín antiguo, podríamos decir, en mi práctica profesional, pero sigue siendo vidriera, porque hay un cariño y una dedicación, y hay un trabajito de todos los días. Todos los días se retiran, tiene un altísimo grado de sanidad vegetal. Todos los días se retiran las hojas que puedan tener una alternaria, una antracnosis, un oidio, un roya o una fumagina, con lo cual se evita toda la posibilidad de contagio. Una vez a la semana se hace un control de plagas, una vez a la semana. Una vez a la semana se hace canteros, una vez a la semana se hace recorte de césped, una vez a la semana se barre el pedregullo y se juntan las hojas. O sea que hay toda una tarea pautada de alto mantenimiento. Después vamos a ver jardines de bajísimo mantenimiento. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero fíjate, sí. Este se llama el jardín del acceso principal. Tiene ruedito. Sí, por el pedregullo. Hay pedregullo puesto a propósito para que el transitar sea un transitar como de paseo, sea lento, sea pausado, y nos vamos sorprendiendo con el paisaje circundante. Ya cuando empezamos con las vistas. Claro. Pero te vas a encontrar que todo el tiempo pongo tapones, biombos, para tapar las vistas. Que te tengas que esforzar lo que aparece por detrás. No es que todo el impacto de la naturaleza lo tenemos de golpe, sino que la naturaleza se va asomando y el jardín se va asomando a la naturaleza preexistente. Esa es la idea. Estos actúan como canteros topiados que adentro tienen gauras, fitostegias, margaritones y coreopsis en absoluta libertad. Fíjate lo contradictorio. Claro, porque fíjate todo que la rigidez del cerco. Esto es rígido, podado, estructurado, ángulo recto, y esto es absolutamente suelto. Libre. Libre. Que en este momento no lo tenemos en floración, pero tenemos sí todavía Tenemos las estigas de las fitostegias que ya van a tijera. Claro. Tenemos algunos margaritones que van a tijera. Como yo sabía de tu venida, claro, Un poco, porque estamos en proceso en el momento de la poda intensa. De la poda. Y este marco es totalmente blanco y vamos descendiendo entre blancos. En algún momento tenemos unas pizquitas de amarillo y naranja de la fitostegia. Pero todo el jardín tiene una composición tendiente, azules, celestes y rosados. Pero se asoma un poquitito de amarillo, aparece una coreopsis, aparece algo o un frutito, ¿no es cierto? Sí. Un frutito, el frutito de las durantas, que son amarillos, y van a aparecer también los frutos de los pitosporum ondulata, que son aquí propios de la región. Eso es lo que hablábamos hoy también. ¿Acá funciona como autóctono? ¿Cómo es? Tanto el pitosporum ondulata como las chilcas de monte, que son nativas realmente, o las arueras, que son nativas, y si le agregamos la Acacia trinervis, son dos que están aclimatizadas y asilvestradas de tal manera que parecen nativas sin serlo. Claro, porque y dos, toda la colina, claro, toda la... Pero hay dos que son auténticamente nativas, ¿no? Perfecto. Entonces son dos y dos. Nos vamos, continuamos. Esta es una pilca de piedra
Fíjate que las pilcas de piedra van a aparecer en muchas de mis obras de esta región, porque es un apelativo a la memoria, ¿no es cierto? Son las pilcas de los grupos precolombinos que existían en esta región. Entre medio siempre insertamos semillas, incluso cuando construimos gaviones, entre medio de gaviones ponemos capas de estiércol, porque el estiércol tiene muchas semillas, sembramos semillas de lo que deseamos, cerramos la caja del gavión y empieza a florecer y a salir por todos lados. Es el mismo proceso, acá hemos sacudido las esporas de los helechos de manera que se siembren y de la piedra siempre van saliendo materiales. Otro elemento que nos acompaña siempre, además de estos juniperus que emergen, son las crásulas argentas que también marcábamos arriba. Y vas a ver que todo el tiempo nos acompañan rítmicamente. Y acá tenemos como una pared de abelias floribundas que hace una mancha blanca muy increíble, contrastando con las manchas blancas de fitoteas, margaritas. Tengo un cable que me cuelga por todos lados, que es el del micrófono. Y con esto terminamos con el jardín del acceso principal. Y pasamos a otro jardín, que es otro recinto. Bueno, llegamos aquí donde tenemos también una división, ¿no? Podríamos sí, hacer... hasta donde llegamos el jardín que terminamos de transitar es un lugar que en relación a la pendiente del terreno está totalmente rellenado. Está rellenado con 140 camiones de arena, cada camión de 7 metros cúbicos. Pero decí cómo lo entraron. Así como lo entraron, porque yo no puedo creer. A balde, para no destruir el marco existente de naturaleza, que toda esa era preexistente. Los árboles, estos álamos plateados que tenemos aquí y aquellos, fueron colocados, pero toda esta vegetación autóctona de borde fue muy cuidada. Se entraron a balde. ¿Y los contenés con esta pilca de piedra? Con esta pilca de piedra, que es una pilca sin argamasa, sin cemento, sino que realmente tiene una forma casi cónica para que se sustente, para que se sustente en el gran barrancón. Toda la piedra fue recogida del lugar, no se compró una sola piedra. Todo lo que vamos a transitar de pilcas, escalinatas y demás, está recogida en el lugar. Es el aprovechamiento de la limpieza del terreno. Y ahora, en el lugar todo en el que estamos... Perdón, todo este pedregullo es el residuo de esa piedra que había en el terreno. Ah, increíble, increíble. ¿Eh? Y otro detalle interesante que hablábamos fuera de cámara, el tema de la plantación, lo que vos me decías respecto de cada planta y por qué aquí no colocaste tierra. Porque hicimos un análisis de suelo y nos daba de que toda esta roca tan fácilmente desmenuzable, analizada, me daba todos los microelementos que cualquier fertilizante posee. Entonces picamos con el pico, retiramos, pusimos el arbusto, con el pan de tierra que trae el vivero y cerramos y regamos. Ni siquiera usamos nuestro método tradicional de plantación, que ponemos triple 15 en el fondo del pozo cuando vamos a plantar, para que la planta cuando despierta radicularmente se expanda con mucho alimento alrededor. Ni siquiera. Ah, porque acá también tenés una parte de bosque, de humus, que contribuía también. ¿Por qué? Porque es piedra más el humus de la degradación de la hoja que cae de los árboles en el bosque o de la pinocha de los pinos. Bueno, acá, como vos decías recién, tenemos una bifurcación que nos permite bajar al verde del jardín. O también nos permite, para acceder a la casa, transitar un nuevo espacio que sería ya el segundo jardín. El primer jardín era el del ingreso principal. El segundo jardín se llama Jardín del Mar y la Laguna, que es el lugar donde empezamos a divisar dónde estamos situados. Bueno, pero espera, eso me lo contás en el próximo bloque.